con la finalidad de concientizar sobre la importancia del turismo respecto al desarrollo social, cultural, político y económico. La Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas celebra el Día Mundial del Turismo. Reunidos en el frontis de la Municipalidad de Chachapoyas, el teniente alcalde Víctor Santillán, alcalde distrital de Sonche, Edinson Palmer, el mayor de la Policía Nacional, comisario de turismo, John Mendoza, la directora de Desarrollo Turístico y Económico, Pro Amazonas, Rocío Sánchez, entre otras autoridades. Se llevó a cabo el evento cultural por el Día Mundial del Turismo. En dicho evento, la Asociación Agroecológica del Sonche bailó la danza del toro jalmado. Así también la Asociación Cultural Chascatuzuy, Puntos de Cultura, deleitó al público con las danzas El Brazo y la Marinera Norteña. En representación de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, agradezco a todos ustedes por acompañarnos, por conmemorarse un aniversario más del Día Mundial del Turismo, un 27 de septiembre de 1980, la Organización Mundial de Turismo consagró este día como fecha, como Día Mundial del Turismo. Decir después que esta representación de gobierno local está comprometida con el turismo local, distrital, regional y nacional. Conocedores todos de nuestros potenciales turísticos, tenemos el ícono Escuela, tenemos la Catarata de Goca, tenemos nuestros miradores de Huancaurco, y últimamente que se ha incorporado a esta cadena de turismo nuestro distrito del Sonche. Durante el cierre del evento, la responsable de la Subgerencia de Turismo, la licenciada Sabi Escobedo, exhortó a las autoridades y a la sociedad civil continuar trabajando para mejorar los servicios turísticos que ofrecen Chachapoyas y la región Amazonas.